a Raquel y todo. Hola, hola. Hola. Ya empezó la clase. Yo creo que no. Pero me imagino que empezará, chica. Ah, bueno. Good evening, everyone. Welcome to the class. Good evening, Miss. Good evening. Good evening. Welcome. How are you? Fine, thank you, Miss. And you? I'm doing good. Thank you for asking. Good evening. Good evening. Veo que Raquel tiene la mano arriba. You have the hand. Raquel Azucena. Perdón, perdón, es que voy en camino. Oh, okay. Es que veía su manito arriba. Okay, voy a bajarle. Okay, so welcome to the class once again. Thank you very much for your punctuality. I really appreciate it. You know that sometimes we start a couple minutes earlier before 7, right? Because we need to make up for the need to disconnect early, okay? Karina, I see your hand up. What is it? Miss, en unos minutitos enciendo la cámara. Ya lo voy a encender. Okay, thank you for letting me know. Okay, so continuing with this, we're going to start with today's class. We have some new topics for today. Yesterday, we were practicing the topics of clothing and colors. Today, we're going to be practicing the topics of possessive pronouns, how to say the possessives with the apostrophe as well. And we're also going to start a topic in vocabulary topic about the seasons. Seasons means estaciones del año, okay? Seasons. So we're gonna learn a little bit about seasons and weather. Weather means clima, okay? Weather is clima. Remember to always have your microphones off. Recordemos siempre apagar los microphones por cualquier inconveniente que pueda haber. Solamente cuando vayamos a hablar, ¿verdad? Hay un par de micrófonos ahí encendidos. Okay. Bueno, lo voy a apagar yo. Ok. Dice aquí, no la escucho, Miss. No, porque no ha activado su audio. Un segundo, le estoy contestando a Roxana. Ok, there we go. Excellent. So now we're going to continue. I'm going to continue with the topic we have for today, as I was saying before. Now, but before we start with that, you know, we have to go with the attendance. Sabemos que tenemos que ir con la attendance. Así que I'm going to start with that first. Remember, always have your cameras on, microphones off, only when you say present, I'm here, or when you want to say something. Let's go. Karina Beatriz Núñez de Figueroa. I'm here, Miss. Catalina del Carmen Elías de Díaz. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. Oh, ahí está Catalina. Catalina, welcome to the class. How are you? Gracias, gracias. ¿Cómo está? Gracias.
Bien, ya en recuperación y todo, ya en mi casita. Tengo 2 días de estar acá en casa, me dieron alta. Pero ya estoy aquí incorporándome y poniéndome al día con las clases. Okay. Gracias. Excelente, sí. Excelente. Pero ya es, sí. Sí está mejor. ¿Solo fue su mano, su pie o qué fue? Mano derecha, fractura de la decapitación del radio del brazo derecho y exposición del hueso en parte inferior. Pero me tuvieron casi 5 días con antibióticos y prácticamente no. No estaba bien, pero ya tengo 2 días de estar en casa. Okay. Ya estoy mejor. Qué sí. Bueno verla acá. Excelente, Catalina. Welcome to the class. Happy to have you. Gracias. Bueno, qué bueno que no fue algo más grave, ¿verdad? Qué bueno que está acá. Ok, sí. Excelente. Let's continue. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. I'm here, teacher. Damaris Leticia García Torres. I'm here. Erika Joana Navidad Cortés. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. Present. Fátima Larisa Melara Palacios. I am here, miss. Fátima Tatiana Méndez de Ramos. I'm here. Griselda Saraí Lara Mengíbar. I am here. Irene Berenice Presa Pérez. I'm here, teacher. Yasmín Elizabeth Rivas González. Deme un segundo, deme un segundo. Okay, I'm sorry about that. Sorry, sorry. Yasmín Elizabeth Rivas González. Nope. José Luis Escobar Ordóñez. I'm here. Jocelyn Magali Vélez Rivera. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. I'm here. Julia Coronada Guzmán Melara. I'm here, teacher. Carla Patricia Castillo Mejía. I'm here, miss. Okay, iba a decir 2 días seguidos, eso era raro. Pero Carla, aquí está. Excelente. Sí, aquí estoy, miss. Okay. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. Present. Lucía del Carmen Mejía Ayala. María José Cucufate Torres. I'm here, miss. Nuris Yaleni Rivas Palacios. Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. I'm here. Ramón Alirio Ayala Villanueva. I'm here. Raquel Azucena Portillo Bonilla. I'm here. Rina Emily Sandoval Linares. I'm here. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I'm here, teacher. Valeria Nicole Coreas López. I'm here, miss. Wendy Mairena López Escobar. Jamie Xiomara Navidad Cortés. Ok, Wendy, me avisa cuando lo pueda activar. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. I'm here. Ok, perfect. So, as I was saying before, welcome to the class one more time, and we're going to start with the class we have for today. Same no. Before. No? Yesterday we had, wait a minute. Vamos a recordar los micrófonos apagados. Ok, bien. Roxana, dígame. Tell me. Teacher Luna, quisiera ver si me puede, fíjese que en la actividad 513, yo me salen malas dos que yo siento que las he contestado bien. Uh-huh.
Entonces quisiera ver si me ayuda. ¿Cuál es la 5-3? ¿En qué number de activities? Es la número 4. La 5-3, la 4, donde dice, so what's Mary doing? Oh, ya sé cuáles son. Okay. ¿Dónde están los sonidos? Yes, yes, yes. 5.13. Just give me a minute. Mira, la plataforma no está cargando. Platform is no loading. Pero cuando cargue, vamos a hacer esos ejercicios, ¿ok? Oh, okay. Ya me cargó. 5.13. 5.13, ok. Vamos a check. Me dice el number 4 y ¿cuál otro? Y la 5 y la 8. 4, 5, and 8. Sí. Okay. The number 4 is she's watching television. She's watching television. Voy a mandar aquí el chat para que lo tengan ya todos. Everybody, you can have it. She's watching television. The number 4. Number 5 is she's dancing. Yeah. Es que yo le puse she's in party, no es lo mismo. She's what? Yo le puse she's in a party. No, in this case no, porque estamos haciendo ing, present continuous. Okay. Me dijo, teacher, disculpe. Aquí la acabo de mandar al chat. Ah, bye, bye, bye. Y la otra yo le contesté, she's in a bank. She is typing. Está tecleando, okay, she's typing, ahí está. Ajá. So, ahí están ya las respuestas. Ya las va, gracias, thank you. Okay, José Luis Escobar. Hay la 8, de la misma, en el 5 de... Okay, the number 8. Oh, she's typing, esa es la última que mandé. She's typing. Okay, thank you. She's typing, don't worry, it's okay. She's typing. Okay, perfect. Let's continue. Now I'm going to show you a different exercise. We're going to go now with possessives. We're going to talk a little bit about possessives. Let me show you. Okay, so in English, we have two types of possessives. The possessives that are possessive adjectives and the possessives that are possessive pronouns, okay, two. Now, cada pronombre tiene su propio posesivo, okay? Cada pronombre va a tener su propio posesivo. No es como en español, que en español usamos mío, mi, tú y su, ¿verdad? Usamos mucho el su en español. En inglés no va a ser el caso. That's not the case in English. In English, cada pronombre va a tener su pronombre posesivo o su adjective possessive, que es diferente. For example, aquí tenemos unos ejemplos. Primero que tenemos es yo, my. Okay, I, the possessive adjective for I is my. My car, my house, my computer, my students, me or mis, right? Like mi casa, mis estudiantes. That is the possessive for my. Then we have mine. Mine, we're gonna say it when it goes at the end of the sentence. Cuando va al final de la oración, no al inicio de lo que describe, no, at the end. In this case, it's gonna mean mío, mía, míos, mías. Like the bedroom is mine. La habitación es mía. Mi habitación, la habitación es mía, right? My bedroom, the bedroom is mine. Then we have your cat. Your cat. Your es el tú, de tú, right? Saben, in Spanish, we have tú con tilde and tú without the tilde. So, without the tilde, el tú sin la tilde, ¿verdad? Si sabemos el español principalmente, se usa para decir a posesive, ¿verdad? Como tu casa. No, tu casa. No le estoy diciendo tú eres casa. No. Tu casa, sin tilde, ¿verdad? Estoy hablando de tu casa. You're possessive. Then, the cat is yours. In this case, it's going to mean
tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Like, the cat is yours, el gato es tuyo. Yeah? That is what it means. Okay, Wendy. His wallet, his is gonna be the su for él, el su de él, okay? His wallet, su cartera, his wallet. The wallet is his. Now, his, aquí es el mismo, you see, we have the same. It doesn't matter, it doesn't change, no cambia. The wallet is his, la cartera es suya, suya. De él, suya de él, right? Now we have her new car. Her es el su de ella, okay? Her is el su de ella. Her new car. Now, say it at the end, possessive pronoun, we're gonna say it hers with an S at the end. Solo cambien eso. It only changed in the S. Her new car, un carro nuevo de ella. The new car is hers. El carro nuevo es de ella, de ella. Then we have it, it. For it, solo vamos a usar el su de eso, o sea, animal, pero aquí en este no existe, no se utiliza al final. So its color is black, su color es negro. It can be the casa, it can be the car, an object, or an animal, okay? Then we have, oh, these words are very important. Because this word, cuando está individual, se pronuncia our. Pero cuando en una oración se pronuncia or, okay? The possessive para nosotros o nosotras, we, is our. Our or or. Ours. At the end, en el final de la oración. Our class, nuestra clase. The class is ours. La clase es nuestra. Right? Now, your, lo tenemos aquí repetido. We have twice, your, your. Because this one is plural. Plural, right? Like ustedes. So, su de ustedes. Your pen. Su lapicero. De ustedes. Right? Your pen. The pen is yours. El lapicero es de ustedes. Right? Lapicero es de ustedes. Their laptops, sus laptops de ellas o ellos. The laptops are theirs. Las laptops son de ellos o de ellas. Okay, so possessives at the beginning, possessives at the end. The beginning, the end. I'm gonna go with pronunciation. I, my, mine. You, your, yours. He, his, his. She, her, hers. It, its. We, our, ours. You, your, yours. They, their, theirs. Okay, vamos a hacer una práctica en ese momento. We're going to do a practice in this moment. Wait a moment. Para ir entendiendo. So we have understood the topic. Give me a second. Okay, we're going to do an activity right now. But let me, oh, what is it? Is that? Second. Oh, it's here. Okay. This is the activity. Let me show you. Okay. It says the same table. You see? Tienen lo mismo que les he explicado. I, my, mine. You, your, yours. He, his. He, her, hers. It, its. We are ours, you, your, yours, they, their, theirs. Now, it says, I've got a kite. Yo tengo una piscucha. I've got a kite. It's my kite, right? Porque va antes de lo que describe, yes? Es mi cometa.
It's my kite. It's mine. It's mía. It's mine. Now we're going to talk about you. You. You have got a present. Tú tienes un regalo. It's your present or yours present? What do you think? Your. Your. Because aparte de lo que describe, ¿verdad? ¿Y es tuyo? Sería it's your or it's yours? Yours. It's yours. Correct. Your. No, correct. So the same here. What for she? What is it's her cut or it's her scat? Her. Her, because it's to the ella. Para decir es suyo, it's hers. Hers. As simple as that, ¿verdad? Ese es el exercise que vamos a hacer. When you finish, you go terminado. Comprobar mis respuestas. You see, we got them correct. So when you finished, van a enviar esto, un screenshot, al grupo de WhatsApp y me dicen quiénes estaban participando. If you finish, o sea, ¿de qué grupo son? Por ejemplo, me ponen room 1, room 2, room 4, room 5, y así, ¿verdad? Las rooms que estén. When you finish, let's imagine you finish first. Imaginemos que ustedes terminan primero antes que todos los demás. No van a regresar a la sala principal. You're going to stay here and you're going to practice. Si pueden, busquen el vocabulary, busquen pronunciations. Quédense practicing hasta que todas las salas terminemos de trabajar. Got it? Got it. Okay, perfect. Let's see. Vamos a ir a trabajar. Everybody has to participate in the rooms. Alguien comparte link, alguien comparte pantalla, preferiblemente que esté en computadora, pero también se puede de teléfono. You can do it from the phone. It's okay. Okay, let's go.
tiene apagado el micrófono. Sí, ya la estoy compartiendo, tenía apagado el micrófono. Veo que está aquí la misma agregada. No nos puede decir ella si era link lo que mandó o aquí sobre la captura, vamos escribiendo. Es un link, el que yo estoy captura, ya está compartiendo el link la compañera. Ajá, que estoy compartiendo el link. Escriba ahí para que ellos vean, please, Griselda. Es que no nos hablaba antes de ahorita. Tenía apagado el micrófono. No, bien. Vaya, comencemos. Y abajo sería hairs. Ajá. Están todas bien. Todas están bien. Ok, excellent. Good job. So take a screenshot y luego practiquen. Then you practice porque son los primeros en terminar. Ok. Ok, miss. ¿Por qué alguien le toma una captura, por favor? We have got some money. It's all ours. Remember que todos she tenemos has... que estar participating. ¿Nos explique algo? La teacher ya lo envió. ¿Ya lo envió? Sí, el chat lo había enviado. Vaya, ahorita lo que vamos a hacer, ¿alguien que va a escribir? ¿Quién va a escribir? Yo no tengo compu. Yo ya lo estoy compartiendo. Vaya, entonces, vaya, acá ya pueden ver la pantalla. ¿Sí? Podemos ver la pantalla. ¿Alguien me mandó a llamar? Sí, teacher, era para lo del link, pero lo encontramos en el chat. Oh, ok, perfect. Perdone. It's okay, it's okay. Vamos entonces. Vamos entonces. El que comprendió más, pienso yo que tiene. Vaya, no es como que he entendido más, pero sí, cuando se le pone esta frase de acá, no sé si logran ver que aquí estoy con el mouse. Sí, sí. Es cuando das una característica, cuando dicen mi libro, mi tarjeta, mi cuaderno, mira, mi y cuando libro. Va antes de lo que describe. Ajá, cuando va antes de lo que describe. Antes de lo que describe. Ajá, cuando estás describiendo algo. Entonces, ya la otra es cuando lo resumís y ya se lo decís, es mío, es tuyo, es de ellos. Ya es como personal. Ajá, es un poquito más personal, ajá.
Hello again. So, those are basically to talk about possessives. Okay, vamos a hablar de possessives. Cosas que me pertenecen o le pertenecen a alguien más. Si van al inicio, antes de lo que describen, significa mi, su, tu, right? Ahora, nuestro, nuestra, like that. Si va al final, you're gonna indicate like es mío, es mía, tuyo, tuya, suyo, suya, de ustedes, de ellos, de ellas, okay? Like that. Those are possessives. But now we're gonna look into another positive, possessive, I mean. The other possessive is para decir de. For example, I wanna say la casa de Pedro, okay? Let's say I wanna say la casa de Pedro. I'm gonna describe first the possessive, the house. Alguna gente podría pensar que se dice the house of Pedro, right? The house of Pedro. But there is an easier way to say it. Hay una forma más fácil de decirlo. The easier way of saying it is this. Let's look. Okay. Here we have it. You can say the house of Pedro, but it's better if we say Pedro's house. Okay? In this case, aquí dice la casa de Pedro, aunque esté la casa de Pedro. Está todo al revés, but it's this way is better. So, para poner los posesivos, vamos a indicar de quién estamos hablando. Primero, hagamos un ejemplo nosotros. Digamos que estamos hablando de Juan. Vamos a decir que le pertenece el apóstrofe y la S, eso dan pertenencia. ¿Y qué le pertenece por último? What belongs to the person, por último. Decimos Juan's, digamos que vamos a hablar de la computadora de Juan, Juan's computer, ¿ok? Juan's computer. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿ok? Juan's computer. De nuevo, hagamos otro ejemplo. Let's do another example. We wanna say, José, I'm sorry, my allergy. We wanna say José's glasses. ¿Qué significaban glasses? Lentes. Lentes. Gafas. Correct. Good job. Gafas o lentes, ¿verdad? Para ver. So José's glasses. Vamos a hacer otro ejemplo. Let's do another example. Rina. Rina's. Shirt, la camisa de Rina, ¿verdad? Ahora, lo importante que vean aquí ustedes es que vamos de adelante, de atrás, para adelante, adelante, para atrás. Solo no decimos la camisa de Rina, the house of Rina, sino que Rina's, quién le pertenece, en quién pertenece, o el nombre de la persona, pongo el possessive, y luego shirt, lo que pertenece. ¿Ok? Ahora, ustedes han visto examples like this. Yo estoy segura que han visto examples like this. For example, Wendy's, McDonald's. Lamento desilusionarles la magia, pero eso significa el restaurante de Wendy. El restaurante de McDonald's. That's what it means. Okay? So, how is this done? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a identificar, ya dije, a quién le pertenece, el apóstrofe, después lo que le pertenece. Pero si yo ya sé que voy a la casa de Pedro, no quiero decir voy a la casa de Pedro, sino que quiero decir voy donde Pedro. ¿Okay? Simplemente voy a decir I'm going to Pedro's. No hace falta que diga el resto porque se sobreentiende. Por eso es que estos restaurantes no tienen el nombre a la par. No dicen Wendy's Restaurant, sino que solo Wendy's. ¿Dónde Wendy? ¿Okay? I'm going to Wendy's, voy al Wendy's. No voy al restaurante de Wendy's. Me ahorro toda esa parte. ¿Se va comprendiendo? Yes. Yes. Yes? Okay. Now, voy a darles yo unos examples y ustedes me los van a escribir aquí en el chat. Yo les voy a decir en español, ustedes lo escriben en inglés, con vocabulario que ya conocemos. El espejo de Carmen. El espejo
de Carmen. Ok, veo que algunos sí los han mandado. De Carmen, no, de Carmen, no. Carmen's Mirror, nada más. SD está de más. Carmen's Mirror. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. El teléfono de Gabriela. El teléfono de Gabriela. Bien. Gabriela's phone, Gabriela's cell phone, yes. Si están contestando, ustedes están practicando. Si no lo están haciendo, ustedes no están practicando, yes. Siguiente. La sombría de Pablo. Vamos ahora con la sombría de Pablo. Bien. Mándenmelo acá al chat de WhatsApp, no, please. Con el siguiente. La tablet de Ramón. Tablet de Ramón. Okay, Ramón's tablet. Good job. Siguiente. Los lentes de sol. Lentes de sol. Pero lentes, lentes. No, o sea, espérenme. Las gafas de sol de Irene. Okay. Lentes de sol de Irene. Okay, Irene sunglasses. Yes, Irene sunglasses. Good job. Un apóstrofe, right? Irene sunglasses. Okay, ahora los lentes, solitos para ver, de Julia. Los lentes de Julia. Okay. Julia's classes. Yes. Vamos con otro ejemplo. La lámpara, usted ya sabe cómo se dice lámpara. La lámpara de Esmeralda. La lámpara de Esmeralda. Okay. Lámpara, ¿no? Recuerden cómo era lámpara. No es lámpara. Remember, what was lámpara? Nope, 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 nope. Nope, nope. Lámpara no es lamp. Nope. Lies like, no. Que se parece a la pronunciación, pero no se escribe así. Ya no se acuerdan. ¿Cómo se dice lámpara?
Sí se pronuncia flashlight, pero no se escribe flashlight. Casi, Irene, solo que me le puso una S de más ahí. Ajá, ya los agarré en curva con una. Ajá. Ok. Flashlight. Yes, correct. Flashlight. Flashlight. Así como lo escribieron de último. Yes, it's flashlight. Vamos con otra más. Flashlight. Ustedes ya conocen también vocabulary. Los guantes de Valeria. Los guantes de Valeria. Valeria's gloves. Coven, no, gloves. Gloves. Okay. Okay, excellent. Now we're gonna do another activity. I'm gonna give you words or phrases to translate. La casa es mía. El carro de Juan es, no, mi carro es azul. Su casa es grande. Su de ustedes, vamos a poner aquí para que entiendan de qué se trata. La camisa de ella de Carla. La, el teléfono es de ella. La lámpara es de ustedes. Ok, me van a ir a traducir esas sentences a los break rooms. Tómenle un screenshot basado en lo que acabamos de aprender de los possessives. En algunos va a ser possessive con S, en otros va a ser your, his, hers. Tómenme un screenshot para que podamos ir a trabajar. No, 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 no se unan a esos screenshots. Tenía que armarlo de nuevo. I'm sorry. Sorry, sorry. Okay, ahí estamos. Let's go.
en la donde dice su casa es grande, habla de ustedes. Ahí sería yours. Ajá, ahorita le acabamos de poner la S. Ok. Las demás, no sé si están de acuerdo todos así o... A mí me llama la atención que es ours con S. Sí, ya está con S. Ajá. Ajá, adicional a esa, no sé si... Su casa es grande, estamos hablando de ustedes. Mira qué bueno. ¿Y aquí estoy escribiendo? ¿Hola? Sí, así está bien. Así mandó la captura ya. En la del teléfono no sería, en la penúltima, no sería cell phone is dishes. Porque ¿cómo dice? Al final habla de ella, ¿no? Cheese. Pero ah, no, sí. Hers. No, espérenme, ¿qué están haciendo? The cell phone, el teléfono es de ella. Ajá. The cell phone is hers. ¿Se acuerdan? El posesivo de ella al final es hers. ¿Se acuerdan? No, es she. ¿Ah? Es she. Hers. Ella es she y él es he. No. Sí, pero el posesivo de ella es hers. Ah, sí, es cierto. Entonces sería así. Correcto. Sí. Y en la primera, Miss, está bien. The house is mine. The house is mine. Juan's car. My car is blue. Our house is big. Our house. Pero es de ustedes y ahora es de nosotros. Tu casa entonces, sería your house is big. Entonces your. Sería de... Pero sin ese, ¿verdad? No. Your, de ustedes. Your, okay. Plural. Your, okay. Your. Con Y al inicio. You. Your. Pero en plural. Con la Y. Ya lo entendí. Entonces al final también es con Y. Sí, en la última. No, déjenme ver. Déjenme ver abajo. Ok. La lámpara no sé si... es de ustedes. Your flashlight. Yes, your flashlight. Y sin ese. Con Y, ajá, okay. Y, yes. Cuando se habla de algún nombre en específico, creo yo. El apóstrofe. Ajá. Por ejemplo, o sea, Julia. Casa. Julia. O nombre, nada más. Y en el otro estamos hablando de usted. Ay, nos equivocamos. Está calificado. Nos equivocamos en una. Escuela. Era yo, entonces. Era yo. Su casa, you. Y aquí sin estamos ese, viendo era. Que nos salió mal. ¿Y entonces cómo sería ahí? Sin no. Ese. Sí, porque los de S van al final. Los del inicio no llevan la S. Sí. Ah, entonces. A revisar las traducciones, vengo. Ah, lo mandamos al grupo. Estamos consultando sobre la sección 5. Ok. Ahí está. Excellent, good job. Thank you. Solo por eso le voy a hacer algo. Va a recordar los viejos tiempos. Ay. Okay. Nos falta la última. The phone is hers, perdón. The phone is hers, sí. ¿Cómo se dice ustedes? They. No. They lean love, ¿cómo se llama? Is there.
Okay. Now I just want to confirm the attendance. No sé si se quiero corroborar asistencia nada más con las personas que no estaban al inicio, the beginning of the class. Pero Pablo, you have a question. Sí, fíjate que estamos ahí preguntando con los compañeros si era en el de la casa, su casa grande sería your, ¿verdad? Your house is big. Su casa es grande. Y el ejemplo era, ¿decía era ustedes a la par? Sí, el suyo de ustedes. Your house is big, yes. Ah, oh, bye. Yes, it's your... Gracias, mi. Yes, you're welcome. Veamos, Erika Joana, ¿se conectó? Ya se va mi tía Nuri. Ya se va la tía Nuri. Bien, vamos a ver, ¿se conectó Joana? ¿No se conectó? ¿No? Bueno. No la escucho, no la veo. No está por acá. ¿Ustedes la vieron? ¿No? Bueno. Ok, Yasmín Elizabeth. Jocelyn Magali. Es que no estaban al principio, quizás. Lucía del Carmen. ¿No estaba, Lucía? Nuris Yaleni. ¿Tampoco Nuris Leal Yaleni estaba? Ok. ¿Y Jamie Xiomara tampoco? ¿Jamie Xiomara? ¿No? Ok, bueno, pregunta, Kimberly, dígame rapidito. Miss, sí, y por alguna razón queremos repasar la clase, ¿dónde se pueden encontrar en las YouTube grabaciones? A ver. Hoy en el correo que les mandaron está un link para que entren a YouTube, ¿ok? Bueno, gracias. Ok, bye bye. Have a good day.